La verdad es que Orcoyen está muy cerca de Pamplona y de siempre ha habido una conexión muy natural con la ciudad. Yo tengo oído a mis padres de hablar de su época y de sus mayores, que había mucha gente que caminaba hacia Pamplona pues cada día, por cuestiones de trabajo, para comprar, para vender, también para relacionarse con otros. Nosotros toda la vida hemos venido andando de Pamplona a Orcoyen. Lo que pasa que, bueno, pues, venías andando, pues, no puedes comparar. Nosotros hace esta variante que llevará pues 25 años, pasaban 4 coches, ahora pasan 1000 coches al día. Pero nunca, nunca se pensó en las consecuencias que podía llevar esta variante. El problema que hay es la rotonda que hay abajo, abajo de la carretera. Que para pasar, si tienes que bajar a San Jorge andando, pues ahí hay la plazoleta, un cruce que es muy peligroso. Momentu honetan, Orcoyenetik ateratzeko modu seguru bakarra, kotxez edo autobusez da. Eta pena handia da, Iruñetik hain hurbil egonda, oinez edo bizikletaz joan ezin izatea. Sí, un día intentamos ir los tres en bici al instituto, hace unos años, y lo paramos de hacer por el miedo que teníamos a cruzar, sobre todo la rotonda, justo a las 8 de la mañana, pues era imposible con tantos coches que pasaban al ser hora punta. Jugándonos la vida, literalmente. Vengo todos los días desde hace 14 años en la bicicleta y bueno, pues es un poco salvaje, pues los coches que van muy locos y un poco así. El tráfico es muy, muy esto, la gente va a estas horas pues siempre muy, muy chustada, muy deprisa, son horas de ir a correlar y todo el mundo está pues eso, atacado, y entonces bueno, pues ahí hay poco respeto, poco de todo, vamos, eso es un poco lo que veo. No, las veces que hemos cogido las bicicletas para dar un paseo por el Arga o para bueno, dar un paseo por la parte vieja de Pamplona, pues hemos cogido, tenemos una furgoneta, entonces metemos las bicicletas en la furgoneta, vamos a San Jorge, aparcamos cerca del campo de fútbol y desde ahí ya nos desplazamos en bicicleta. Jaietatik etortzen garenean, adibidez, San Jorge jaietatik bueltatzen garenean, oso distantzia gutxi badago, baina arriskoa oso handia da, errepidea zeharkatu behar dugulako eta kotxe asko pasatzen direlako. Necesitamos una pasarela. Una pasarela sería un método bueno de comunicación para ir con los chiquis en bici o de paseo. Bueno, yo el proyecto, no sé decir qué proyecto, pero lo que sí creo que es muy necesario que tengamos un camino seguro a Pamplona. Algo para poder pasar y no jugarnos la vida cada día. Bai, seguro y pasatzeko zerbait. Hori, brindia zer, baina segurua dena. A estos chiquis les hacen el instituto en San Jorge, y a mí me parece una idea estupenda que ellos ya van avanzando de edad y que pueden ir y bajar y subir en bicicleta, eso sería lo ideal. Es un punto que pudiera ser trágico en un momento dado y entonces todos serían exclamaciones y por qué no se hizo antes y por qué tenemos que esperar hasta este tiempo. Mucha gente podría ir por la pasarela tranquilamente. No sé ni qué supondría de costo ni de nada, pero me parece la solución más adecuada, vamos, lo más fácil y lo mejor. O sea, es algo que creo que deberían tener todos los barrios y pueblos, independientemente de la gente que lo vaya a utilizar o para qué lo vaya a utilizar. Eso tiene que estar.